Muy buenas tardes, amigos televidentes. Muchas gracias por su fiel sintonía. El canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Les saluda Miguel Carranza Mena y les doy la bienvenida a un programa más de Prevenir es Salud. Hoy, 14 de febrero del año 2020, día en que los nicaragüenses, el mundo entero, celebra el Día del Amor y la Amistad. Saludo a todos los amigos y amigas que a diario nos sintonizan a través de Facebook, a través de YouTube y, por supuesto, a través de esta señal. El día de hoy vamos a estar hablando del Día Mundial de las Cardiopatías Congénitas, principalmente las pediátricas. Hemos invitado al doctor Freddy Fitoria, quien es cardiólogo pediatra del Centro Nacional de Cardiología Infantil, ¿verdad? Que está ubicado en el Hospital Manuel de Jesús Rivera, conocido popularmente como La Mascota. Bienvenido, doctor, mucho gusto. Es un placer tenerlo aquí. Principalmente quiero que me explique ese concepto que tenemos de cardiopatía. Sí, hay que establecer una diferencia, ¿verdad? Porque las cardiopatías congénitas, estamos hablando de las cardiopatías que se formaron durante la gestación del embrión del niño. Hay una serie de cardiopatías que posteriormente se pueden adquirir por algún problema infeccioso, por algún procedimiento que se tuvo que haber hecho en algún momento y pues dejó algún daño. Ya. Pero las cardiopatías congénitas son las con las que el niño ya viene. Ya nace. Esta cardiopatía congénita se puede ver, recordemos que la madre durante el embarazo está en constante monitoreo, ¿verdad? Hay unas que van donde la ginecóloga, donde el obstetra, al mes. Dependiendo de cómo estén, ¿verdad? Si presentan alguna anomalía, pues están cada semana, me imagino, cada 15 días. ¿Estas cardiopatías congénitas cuándo pueden ser visibles en los niños que aún no han nacido, están en el vientre de la madre? La edad idónea, perfecta para hacer un diagnóstico precoz, perinatal, o sea, durante el embarazo de las cardiopatías congénitas, está idealmente entre la semana 12, que sería con un ultrasonido transvaginal, y la semana 22. No quiere decir que no se... Semana 12, hablemos en mes, porque aquí los televidentes, que estamos acostumbrados a decirle meses, tener 9 meses, tener 7 meses, tener 5 meses. Entonces tiene que ser entre el tercer mes, uh-huh, y más o menos el cuarto o quinto mes de embarazo. Esa es la prueba de rigor que tiene que hacerse. Sí. Pero no es que le vamos a hacer la prueba a todas las embarazadas, claro, ¿verdad? Claro. Hay mujeres que no tienen riesgo, igual pueden tener una cardiopatía congénita a su bebé, pero al que se le debe de hacer, al embarazada que se le debe de hacer, es aquella que tiene más factores de riesgo asociados. Una embarazada que sea diabética, pero que no esté controlada durante el inicio del embarazo. Ah. Un embarazo que no es programado. Que no es planificado. Correcto. Entonces, si ella no se ha cuidado y tiene los niveles de azúcar altos, y la mujer tiene que saber también cuál es el número normal, porque muchas veces piensan, tengo normal el azúcar, pero ese número cuando ya está embarazada cambia. Y ahí es donde muchas veces fallan ellas, pensando que están controladas durante el embarazo, y la verdad es que no, tienen un número alto para su embarazo. Recientemente el Hospital Berta Calderón, usted es, sí, Manuel Jesús Rivera, así la mascota, es. Pero creo que hace meses atrás, creo el año pasado, creo que fue en el 2019, el Hospital Berta Calderón inauguró una clínica materno-fetal donde en un futuro se estará haciendo este tipo de exámenes o pruebas para corregir malformaciones en los niños aún no nacidos. ¿Esto se podrá hacer también en esta área del Hospital Berta Calderón, doctor, hablando de las malformaciones o las cardiopatías congénitas en los niños no nacidos? Sí, esto va a tener que ser un equipo, no es que solamente el ginecólogo lo hace, sí. Eso se hace en conjunto con el cardiólogo intervencionista, se hace, sí, un procedimiento en conjunto. Si se va a hacer un procedimiento, no es que ya desde nacimiento vamos a operarlo para que no, sí, nazca con una CIA, no. Cuando se una habla valoración, de... valoración, tiene así, que... El procedimiento que se va a hacer son aquellas que tienen un gran riesgo de muerte durante la gestación y el nacimiento. Hablando de aquellos pacientes o aquellos bebés que se le hace un diagnóstico precoz, prenatal,
de una estenosis aórtica severa, eso sería un procedimiento ideal para hacer. Aquellos pacientes, no solamente hablemos de cardiopatía, también de aquellos pacientes que vengan con una hernia diafragmática, también sí, se puede hacer. Es otro padecimiento. Así. Ya. Ahora, generalmente el pacientito que tiene, que presenta esta cardiopatía congénita, puede desarrollar bien, puede desarrollarse bien durante los 9 meses del embarazo. ¿O hay algún momento en que ustedes, en el monitoreo que hacen a la madre embarazada, tienen que incidir, doctor, para que el niño, pues, al momento de que la mujer dé a luz, pues pueda venir bien? Así es. Hay ciertas cardiopatías que durante el embarazo son bien toleradas. Y muchas de ellas son cardiopatías que son muy complejas. Cuando hablamos de tolerada, ¿a qué nos referimos? Que el bebé se va a desarrollar bien, va a tener un buen peso. Y al nacer ya se nos va a complicar. ¿Por qué? Porque durante el momento de la gestación, la mamá es la que le está dando todo lo que el bebé necesita. Su alimentación, o sea, el corazón no está funcionando como lo va a hacer fuera. No, él tiene ayuda de su mamá. Nosotros decimos, la mamá es como una bomba de circulación, que es como la que nosotros utilizamos para operar. Entonces, en ese momento, la cardiopatía en el bebé, si no está complicada o no es una de las más complejas, pues el niño también nace normal. Inclusive ese es el problema que tenemos, porque el niño nace bien, no se le oculta un soplo, nace con un peso normal, inclusive hasta un poquito gordito, pero al llegar a su casa o en los días de la hospitalización, el niño comienza a deteriorarse. Entonces esa es la dificultad más grande que tenemos. Hay métodos y maneras de hacer el tamizaje, y no implica mucho gasto, hablando de términos económicos, también de gran tecnología, sino simplemente de tener a alguien que esté destinado a hacer estas pruebas, porque sí lo que tiene que tener es bastante paciencia para hacer, ¿no? ¿Hay un origen, doctor, científico, médico, que explique el origen de la cardiopatía congénita? Ya hablamos de los factores de riesgo. Usted dice una mujer que tiene, ¿cómo que se llama? Diabetes. Obviamente va a estar en constante monitoreo. Pero ¿hay algunas señales que nos puedan también decir que no tengan que ver con la diabetes? Sí, ahí es donde entra en juego el papel del ginecólogo y el perinatólogo. Cuando el bebé va entrando en un periodo que el peso tiene que ser un peso establecido, normal, y no va ganando peso el bebé. Durante el embarazo. Durante los estudios que se le hagan, se hace un ultrasonido, ¿verdad? Y se valora los cortocircuitos que decimos nosotros, que es la sangre cómo circula por algunas estructuras, que son los que en ese momento están manteniendo la vitalidad del bebé. Entonces, cuando hay algo que se escapa de lo normal y está asociado también a otras malformaciones que puedan encontrar el bebé, por ejemplo, cuando se hace un diagnóstico prenatal de un bebé con un síndrome de Down, entonces esos pacientes tienen una gran probabilidad de que vengan con una cardiopatía congénita. Hasta un 40% de todos los bebés que nacen con un síndrome de Down es probable que tengan una cardiopatía congénita. La pregunta, volviendo a la pregunta, ¿cuál es el origen científico médico de la cardiopatía congénita, doctor? La verdad es que no hay un origen común. Hay pocas cardiopatías que tienen una explicación clara o una herencia genética. Pero eso, como decimos, es una causa idiopática, no hay. ¿Ya? Porque es lo que vemos, hay madres que son diabéticas y no tienen hijos con cardiopatías congénitas. A veces dicen, es porque la mamá es muy añosa, es muy vieja, pero no, hay mamás que están en unas edades cuando muy avanzadas. Cuando hablamos de vida de 35, 40 años para arriba, que está embarazada. Más o menos, pero a veces encontramos mamás de 40 años y los niños nacen bien. Ahora encontramos madres que tienen 22 años, 25 años, que es una edad adecuada para que una mujer salga embarazada. La pareja es joven, es saludable, no tienen factores de riesgo previo al embarazo, y sale el problema porque desarrollan algún factor de riesgo durante el embarazo. Tiene que ver también el tipo de sangre, doctor. Generalmente las enfermedades congénitas tienen que ver también, no sé si usted me corrige, con el tipo de sangre que a veces no compaginan entre el padre y la madre. No, ¿tiene eso, que ver eso? Nada. No, en las cardiopatías congénitas no. No tiene que ver nada de eso.
Más bien eso tiene que ver ya con otras complicaciones que pueda presentar el bebé. Algunas malformaciones, me imagino, también. No tanto, sino algunas complicaciones que puedan tener por la incompatibilidad de grupo. Grupo sanguíneo, correcto. Del grupo sanguíneo que pueda tener el bebé. Pero con las cardiopatías congénitas es muy difícil a veces decirle a la mamá fue porque comió esto, bebió esto, que a veces eso es lo que ellos quieren escuchar. Ah. ¿Ya? Pero no podemos, ¿ya? Porque no hay una causa. Hay algunas cosas, factores de riesgo que pueden estar asociados, que se haya expuesto durante el embarazo algún teratógeno, algún medicamento, ¿ya? Que a veces las mujeres no saben que están embarazadas, toman licor, toman algún medicamento que está comprobado que es teratogénico, no solamente puede causar cardiopatías congénitas, sino que también puede causar malformaciones renales, craneofaciales, hepáticas, intestinales, pulmonares. Ahora, ¿cómo estamos en las estadísticas en nuestro país? ¿Se presentan mucho la cardiopatía congénita en Nicaragua, doctor? La verdad es que en estos últimos años hemos avanzado mucho en el registro. Antes, la mayoría o lo que encabezaba las malformaciones congénitas eran las malformaciones craneofaciales. ¿Las malformaciones? Craneofaciales. Esos niños que vienen con una orejita más pequeña, ahorita menos, o que vienen con algún dedito. Esas eran las que más se reportaban, pero actualmente pues hemos estado tratando de brindar información nosotros como especialistas y tratar de formar un poco a los médicos pediatras para que se hagan los tamizajes, para que se envíen de manera oportuna a los pacientes, que ellos sospechen alguna cardiopatía y pues nosotros ya estamos cerca de las estadísticas. Inclusive en este último año que pasó pues ya se movió el escalafón de las malformaciones. Antes eran las craneofaciales y ya las desplazamos. Ahora tenemos a las malformaciones cardíacas como el primer punto, como el escalafón más alto de las malformaciones. Ahora, doctor, estábamos hablando de los síntomas una vez que el niño estaba durante el vientre de su madre. Usted decía que la madre sirve como protección para que el niño no presente ninguna dificultad a pesar de tener una cardiopatía congénita. Una vez que el niño nace, le dan de alta, es llevado a su casa de habitación, se va con su padre y su madre. ¿Cuáles son las principales señales o síntomas que el niño presenta y que nos indican que estamos ante una cardiopatía congénita? Pues lo primero que nota la mamá es el cambio de coloración de la piel del bebé. Estaba rosadito, ahora se va poniendo un poquito morado. Pero la principal creo que es por la que van acuden a los servicios de atención, de emergencia o de consulta pediátrica es porque el bebé deja de alimentarse de manera adecuada. No quiere comer. Ni la leche materna. Ni el pecho, que es lo ideal, ¿verdad? Sí. Que se le dé su pecho, pero no acepta otro alimento. Es muy difícil que él se pueda alimentar de manera regular y de manera normal. Entonces esa es la principal causa. Lo ven cansado, no quiere alimentarse, está muy irritable, muy llorón, ¿ya? Y cuando llega a valorarse por el médico a la emergencia o a la consulta, pues escuchan un soplo, ven la coloración que tiene en su piel, en sus manos, en su boca, de un tono diferente, y muchas veces esa es la causa de la referencia hacia el centro de mayor resolución, que en este caso pues es el hospital La Mascota. ¿Tiene que ver con una respiración muy rápida, muy lenta también? ¿Otra señal de que el niño está con una cardiopatía congénita? Lo ven cansado porque lo ven respirar rápido. Más rápido. Ya. Ok, doctor, vamos a hacer una pausa. ¿Le parece que cuando vengamos de regreso vamos a seguir hablando sobre este tema muy importante como son las cardiopatías congénitas? Tenemos como invitado al doctor Freddy Fittoria, quien es cardiólogo del Hospital de Referencia Nacional en Niños, Atención a la Niñez, el Hospital La Mascota. Usted no le cambie de canal, que ya regresamos.
evitemos daños al medio ambiente y a nuestra salud. No botemos basura en la vía pública. Recordá, la Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales y sus reformas establece en su artículo 119 que todos tenemos derecho a disfrutar de un ambiente sano, de los paisajes naturales y el deber de contribuir a su preservación. Un mensaje de la Asamblea Nacional. Estamos de regreso, amigos televidentes, en su gustado programa Prevenir es Salud, a través de la frecuencia del canal del canal 98, el canal parlamentario del canal de la Asamblea Nacional, hoy 14 de febrero, celebrando el Día del Amor y la Amistad en nuestro país. No estamos hablando del amor y la amistad, pero sí estamos hablando de un ser muy especial como son nuestros niños y nuestras niñas, a quien también le tenemos mucho amor. Estamos hablando de las cardiopatías congénitas. En nuestros niños y niñas tenemos como invitado al doctor Freddy Fitoria, quien es cardiólogo del Hospital de Referencia Nacional, el Hospital Manuel de Jesús Rivera, La Mascota. Doctor, ahora hablemos de los tipos de cardiopatías congénitas que se presentan en nuestro país. Se clasifican en dos, si no me corrige usted, en la cianótica y la no cianótica. ¿Cuáles son las más frecuentes en nuestro país? ¿Y me podría explicar en qué consiste cada una de ellas? Es una manera más sencilla de tratar de agrupar a las cardiopatías congénitas. Hay muchos tipos, para nosotros, de maneras de clasificarlas, pero en general sí son cianóticas, que son los que cuando, desde que nacen, son aquellos bebés que se ven una coloración azul en su piel. Uh-huh. Y las no cianóticas, pues lo que vemos, un bebé rosadito, de un color normal. Son más peligrosas, me imagino, las no cianóticas, porque son asintomáticas o visiblemente no son a la luz. Eso va a depender, ¿verdad?, del tipo específico de cardiopatía y de otras implicaciones que tenga esa cardiopatía. Dentro de las complejas que más frecuentemente pues nosotros igual operamos y valoramos, pues es la tetralogía de Fallot, que eso es a nivel internacional, las estadísticas. Eso es lo que habla. Tetralogía de Fallot. ¿Qué daños hay en el corazón cuando se presenta esta cardiopatía? Cuando tenemos una tetralogía de Fallot, lo que pasó es que las dos arterias que salen del corazón, una de ellas tomó el lugar o le quitó una porción del espacio de la otra. O sea, que una arteria es más grande, la otra es más pequeña, y por ende, el lado, que en este caso es el lado izquierdo, le robó un poco de espacio al lado derecho. En este caso es la arteria pulmonar, y entonces esta arteria tiene un diámetro menor. Como tiene un diámetro menor, el espacio por el cual tiene que circular la sangre es mucho menor, y el lado derecho del corazón pues tiene que buscar cómo compensar esto, y la manera en que lo hace es que se engruesa, se pone más grueso el ventrículo derecho. Y se inflama, me imagino. No se inflama, se engruesa. Hay más músculo, es como un deportista que va a levantar pesa y con el tiempo el músculo se va haciendo más grande. Ahora imaginemos que este deportista solo levanta pesa con una mano, claro, o con un brazo, sí, y con el otro no. Entonces vamos a ver un brazo más delgado y el otro más grueso. Entonces pasa lo mismo en el Fallot. Entonces, el lado derecho está más grueso, como hace mucho más esfuerzo, claro, para poder pasar la sangre hacia el lado derecho,
vence la presión o la fuerza que tiene el lado izquierdo y la sangre, que en este caso es la sangre que va sin oxígeno, se nos mezcla con la sangre que va oxigenada, que es la que pasa al cuerpo. ¿Y esto qué provoca, por ejemplo? ¿Qué consecuencias trae? Entonces, la consecuencia que vamos a tener, la principal, es que el niño va a tener la coloración azulada. Ya. Más que eso, doctor. Y el cansancio, va a tener una restricción de la capacidad funcional, de que él haga ejercicio. ¿Ya? A medida que él va creciendo, está aumentando. Generalmente, cuando los niños están pequeños, pues solo se le ve la coloración azul, el papá no lo ve tan cansado, pero a medida que el niño va creciendo y va exigiéndole más el cuerpo al corazón para que pueda caminar, pueda correr, pueda alimentarse un poco más, pues el niño va presentando ese aumento en la coloración azulada, en el cansancio con los esfuerzos para caminar, para tratar de gatear, de dar sus primeros pasos. Entonces ahí se nos va quedando atrás ese niño en su evolución, en su desarrollo normal. Es un niño que no va a caminar en el tiempo que debe o le va a tener mucha dificultad a la mamá para poderlo poner a caminar porque va a ser más pronto que se canse. Ahora, ¿qué otro tipo de cardiopatías cianóticas se presentan aquí en nuestro país? Actualmente pues hemos visto... Como le digo, por el aumento del tamizaje que tenemos y la referencia, pues también hemos tenido un incremento de otra cardiopatía cianógena que es una conexión venosa anómala pulmonar, que es donde las venas que tienen que drenar la sangre oxigenada de los pulmones al corazón del lado izquierdo, pues se unieron de una manera anormal y drenan nuevamente al lado derecho. Entonces la sangre se mezcla con la que viene del desoxigenada, que ya se usó, como dice la gente, que ya viene sucia, se mezcla con la sangre que ya viene limpia y se mezcla. Entonces el niño, por ende, va a tener esa mezcla de sangre y el niño se va a ver cianótico también. Vamos a tener el mismo problema. Va a medida que va creciendo, también tiene dificultad porque su saturación o la cantidad de oxígeno que le está brindando el corazón al cuerpo es insuficiente. Y vamos a tener el mismo problema, el niño se va a cansar, va a tener dificultad para desarrollarse de manera adecuada, se nos va a ir quedando atrás, va a ir retrasado en su desarrollo psicomotor. Ahora, en la no cianótica, tenemos aquí una que a mí me parece muy familiar, ¿va? Hemos realizado reportajes aquí en el canal parlamentario acerca de las cardiopatías congénitas. Estamos hablando de las comunicaciones intraauriculares. Son muy frecuentes. Es una de las cardiopatías más frecuentes que nosotros atendemos en nuestro medio. ¿Cuáles son los síntomas, los riesgos en este tipo de cardiopatía? Eso va a depender del tamaño que tenga el defecto. Es la que nosotros vemos con más frecuencia, pero generalmente es la que da menos síntomas. Da menos síntomas porque durante el inicio del desarrollo del niño, en el lactante, en el niño que acaba de nacer, pues tenemos una protección del pulmón que todavía nos falta que se desarrolle de manera adecuada. Durante los primeros 3 meses el niño está protegido porque el pulmón todavía está un poco rígido y eso hace que no se vaya tanta sangre hacia el pulmón. Y va a también depender del tamaño que tenga el defecto. El tamaño es importante para nosotros porque si tiene, por ejemplo, un tamaño de 7 milímetros, que es 0.7 centímetros, para un bebé en ese momento puede ser un poco grande, pero el bebé va a ir creciendo. Y esa generalmente tiene un buen pronóstico. Ya a los 4 a 6 años, pues, tenemos un cierre espontáneo. Las que no se logran cerrar, entonces hay que valorar si hay que cerrarlo entre los 4 y los 6 años, si tiene algún grado de repercusión, si ese defecto ha hecho algún daño al corazón. Ahora, ¿cómo es el tratamiento? Las pruebas diagnósticas de gold estándar que ustedes utilizan y el tratamiento para dar respuesta a esta cardiopatía congénita, doctor. Bueno, el diagnóstico es meramente clínico, ¿verdad? Tiene que haber una sospecha clínica. Obviamente hay que ocultar al paciente, hay que revisarlo, ver si tiene alguna alteración, porque muchas veces el signo pivote es el soplo que le escucha el médico y esa es la causa de referencia.
Nosotros hacemos la confirmación del soplo y medimos el defecto con el ecocardiograma. ¿El ecocardiograma? Que es un estudio, que es un ultrasonido para ver el corazón. Me imagino que utilizan electrocardiograma también. El electrocardiograma también es un medio diagnóstico que nos va a ayudar y nos va a decir si hay, si lo que nosotros estamos encontrando al examen físico se corresponde con lo que tenemos en el electro. Y después el eco. La última pregunta, porque ya no está comiendo el tiempo, doctor. El tratamiento, ¿ustedes aplican fármaco o la respuesta es una operación de corazón? La utilización de los fármacos va a depender de lo que nosotros encontremos en evaluación clínica. Porque a veces, como le digo, son defectos muy pequeños y no están causando problemas estructurales en el tamaño de las cavidades cardíacas. Cuando sí hay, tenemos estos problemas, que hay un aumento de las cavidades en el tamaño del corazón, tenemos que usarlo. En este caso sería la furosemida, la captopril, la espironolactona. Si hay otras cardiopatías asociadas, no solamente CIA, o un conjunto de cardiopatías que a veces se nos presenta, pues también tenemos que usar este otro tipo de fármaco. Yeah. ¿Y cuándo es que deciden operar, doctor? Generalmente, pues tenemos edades para cada cardiopatía en general, para hacer una, cuando es una cirugía programada, claro, que no está poniendo en riesgo la vida del niño, pero cuando esa cardiopatía nos está dando problemas en el bebé, que nos está complicando al bebé o al niño grande y está poniendo en riesgo su vida, entonces ahí es donde decidimos hacer una intervención quirúrgica. Ok. Le agradecemos, doctor, y creo que fue muy poquito tiempo. Le prometemos, amigos televidentes, hablar o tocar este tema en otro programa porque quedamos cortos, ¿verdad? Sí. Con la explicación es bien grande. Sin duda hay varias cardiopatías congénitas que se presentan y en media hora no lo podemos tratar. Así es. Gracias, sí, doctor, por habernos acompañado. Es el doctor Freddy Fitoria, cardiólogo pediatra del Hospital Mascota. Con él estábamos viendo sobre las cardiopatías congénitas. Le agradecemos, doctor, le agradecemos también a usted, amigo televidente, su fiel sintonía. Le esperamos, si Dios así lo permite, el lunes a partir de las 3 de la tarde, a las 3:30, para seguir conversando sobre temas de salud. Recuerde que prevenir también es salud.